What's good YouTube man, welcome back for another video with your boy Mikey man. So for today's video we're doing something a little different, feel me? Before we even get started man, I just wanna say bro, I read all you guys your comments bro. If you guys don't know, I read every single comment on my video. So I've seen this one comment, somebody in the comment section told me that to react to a Flamingo game, you feel me? So today, no, was it today? Let me see. Yeah, today was the final. It was the Libertadores final Espanol. Today, is this Espanol? I don't know what it is, but like today was the Libertadores final, you feel me? But it was like, so I believe today was the Brazilian league final, you feel me? And most people in the comment, this one guy in the comment section wanted me to react to a Flamengo game. So for today's video, we're checking out Palmeiras versus Flamengo. You feel me? We're about to check this game out, man. So if you're new to the channel, make sure to drop a like, subscribe to the channel. And if you're watching this video from Brazil, man, hola. Tudo bem? How you doing? And without further ado, man, let's get started with today's video, man. Let's get it. Amigos de Beansports, es un placer saludarlos. Bienvenidos a la gran final de la Copa. Hey, so if you guys don't know, bro, so like, I'm a Manchester United fan, right? I'm sorry, I just had to pause it real quick. But like, I'm a Manchester United fan, right? And we have this one player called Andreas Pereira. If you guys don't know who that is, his name is Andreas Pereira, you feel me? And I believe he's on loan from Manchester United to Flamengo. So, and they have Andreas Pereira, and they have David Luiz, and they have this guy called Gabigol. If you guys don't know who Gabigol is, I remember him from the World Cup, bro. From Brazil, the World Cup, bro. He was crazy, man. So yeah, man, you about to check it out, man. I feel like Flamengo is gonna win this game because they have good players. And I study one thing about Flamengo. Most of the players in Flamengo, they dye their hair blonde. Their hair is like white. You guys let me know in the comment section what that means. Because I've seen that like Andreas has his hair blonde, Gabigol has his hair blonde. There's a lot of players on the team that have their hair blonde. I don't know what it means, so let me know what it means, if you feel me. Libertadores, la gloria eterna se define en el mítico estadio centenario de Montevideo, el monumento al fútbol mundial, construido para la primera Copa del Mundo de la FIFA ya en el año 1930. Allá vamos, está en marcha la final, se juega el último partido rumbo a la gloria eterna en el centenario de Montevideo, Uruguay, duelo brasileño. Are they speaking Portuguese or they speaking this in Spanish? I don't think this is Portuguese, bro. It don't sound like Portuguese. Entre Palmeiras y Flamengo, nos acompañan Alejandro Figueroa de los relatos, el profe Juan Fernando Mora, con el paraguayo ahora. Lleva la pelota, Gustavo Gómez la tiene, el capitana. Va poniendo pase. Look at the pass. Pelota para Mike. Habilitado Mike por derecha, el toque al medio, está el primero, está gol. ¡Gol! Hey, already? How many minutes was that? Damn, bro. I thought Flamengo was gonna win. Flamengo is going to win now. Para romper el cero del centenario, cae el primero, cae la apertura del tanteador. Está ganando Palmeiras, sí. Gana el Verdão. Oh my God. David Luiz and Andrea. Miren lo de Gustavo Gómez, y hay que plantear caminos que no lleven a lo evidente, la sorpresa. Nadie dio. That's a nice goal. La proyección por derecha. That's a nice goal. Y obviamente allí se ven todos sorprendidos viendo, pero qué ocurrió cuando cerraron ya con apuro y con desorden los hombres de Flamengo en la primera llegada con claridad.
certificada precisamente de Rafael Veiga. Juanpi. Arao. Entrega para Mauricio Isla, que se interna como si fuera el 8. Entregando para Everton Ribeiro. Pelota para Georgian de Rescate. Que la hizo. El centro está en empate. Y el cabezazo de eso de Gabigol se pierde afuera. En esta maniobra de Flamengo, mi querido Juanpi, donde busca a través del orden con la pelota en campo. That cross. That cross was good. Ser Rafael. Y ahora la pisa Dudu. Atención, está con una baldosa. Enganchate la marca de William Arao. Buena pelota por aquel lado. La lleva Rafael Veiga. Y pica Gustavo Scarpa. Ahora devuelve para Rafael Veiga. El centro. Ignacio. Oh my God. Después tenemos la tribuna olímpica, que es la que está invadida por los hinchas del Flamengo y la América, que es donde está otra parte de la parcialidad del Palmeiras, que va por el segundo, el remate, buscaba sorprender. The stadium looked packed. Isla entregando para Gabigol, el centro de Gabigol para Bruno Henrique, la baja para Giorgio de Arrascaeta, y el remate del uruguayo, descontrolado por Weverton. Venía para Andreas Pereira, que la pierde y se viene la contra del Palmeiras. Atención con esto, Ronnie escapó bien. Solitaria carrera de Ronnie. Buena pelota. Scarpa. Atento que busca Palmeiras el segundo. Scarpa mide el centro, le envió al área. Corta bien René. Van a pedir falta. Danilo se queja. Creo que no hubo nada, Bueno, ya estuvo por allá en eso. Él sabe, que sabe Juan Pablo también, que ya estuvo por allá cerca. Eso sí. Ahí está Everton Ribeiro. Gol, se metió la línea, pinta el empate, atención, le pegó, tremendo, va a mandar el centro de Pereira, el envío de derecha, el cabezazo, y cuando ganaba por arriba, bien ganado, la pelota pasó apenas, desviada, nadie la desvió en el segundo palo, estuvo Juanpi muy cerca del empate. Arranca el Flamengo, se encendió Everton Ribeiro, fundamentalmente Gabigol. Un talle más, ¿no? Piqueres, se mete en campo rival, Joaquín Piqueres, el toque al medio. Atención que recibe Ronnie, le pegó Ronnie. Diego Alves, con una tapada sensacional para matar el córner. Qué atajada de Diego Alves. Tremendo el tiro de Ronnie, profe. Impresionante, pero qué pase de Piqueres. Para desaforar nice, la jugada nice y encontrar muy expedito, muy libre a Ronnie, un control óptimo, nice sin hablar mucho con la pelota y sacar un remate estupendo a un mismo jugador que tiene la pelota en el río. Hoy se está dando la dicotomía calidad-cantidad, ¿no? En cantidad ataca más el Flamengo, pero en calidad... ¡Sí! A ver con esta, va a ir Andreas Pereira, punta izquierda, pie derecho, ya la red lumínica del Centenario, encendida y el cabezazo. El cabezazo de Bruno Henrique. La va recuperando Danilo para el Bernau. Está sentido Rafael Veiga, que se va recuperando. Y ahora Dudu, recostado por derecha, va a mandar el centro al área. Estaba la chilena. El número 5 con la pelota. Mete el balón por abajo. Atención para Rafael Veiga. Por derecha. Oh no, that's the wrong team. Dudu, a ver, amaca el cuerpo, el remate a colocar. El defensor central del Mengao, René, la tiene. El toque de René para Gabriel Barbosa. Mirá donde arranca Gabigol ahora. Pass. Para Georgian de Arrascaeta. Devolvió para Gabigol. Le pegó el arco. Gabigol. Gol. Yo, that's a nice goal. That was nice. That was nice. Who passed? Is it Andreas? Andreas passed that ball. That's a nice goal. Yeah. Oh, it's not Andreas. It's not Andreas. But that's a nice goal. Perfecto. It was 1-1. Let's go. Flamengo is coming back. Que terminan siendo refinadas. Hay compromiso del arquero porque el balón entra por su palo, pero hay que decir que gana muy bien espacio de pensamiento Georgian de Arrascaeta. Hace lo propio en el desmarque Gabigol y ahí en ese minisegundo gana la posición de remate y la ventana de disparo para colocarle un lugar imposible en un momento donde no se veía
que Flamengo llegara con claridad. Flamengo. Pero ahí está la virtud individual de Gabigol y ese sentido de goleador de raza. La están revisando en el VAR. Están hablando con Néstor Pitana. Yo vi que Weverton se tocaba un brazo como señalando algo con la mano. Va a ser amonestado Gabigol por el festejo del gol. Debido al desgaste físico que ha tenido la propuesta de Palmeiras. Esa es la mano que pedía. Porque cuando controla de Arrascaeta, toca la pelota a la mano. Esa es la instancia en la que Palmeiras reclama. Y yo quiero decir bien claramente que antes de la reforma reglamentaria, este gol debió ser anulado. Me quedan 5 a los 90 reglamentarios. Es un momento delicado, donde es difícil decidir arriesgar o no. ¡Atención, Michael! ¡Le salió bien! ¡El tiro de Michael se pierde afuera! ¡Increíble! Saca Weverton y termina. Pitana dice... Se terminó el tiempo reglamentario. Extra time. Vencidos y vencedores en el Estadio Centenario. Han empatado 1-1. Con cambio de lado, sin descanso. Allá vamos. Está en marcha el complemento. Está el alargue en juego. Ahí está saliendo desde el fondo David Luiz. Balón que vino para Andrés Pereira. La... ¡Oh, Deverson, my God! Deverson va por el segundo. Está. So they won. Because this is extra time. Who made that mistake? Prácticamente la primera pelota que toca el número 9. Que entró para esto, para lastimar en el ambiente. Segundo, la emoción de Deverson. Las lágrimas que ganan los ojos del delantero brasileño. Para poner el 2-1, por ahora es gol del Flamengo. ¿Quién made that mistake? Vuelve a estar en ventaja el Palmeiras. Ahora 2-1 frente al Flamengo. Esto es el que da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Es un error terrible en la salida del conjunto. Andreas, I came to watch this game because of you, bro. I came to watch this Flamengo game because of you, bro. Because you're a Manchester United player, bro. Come on, bro. Del Flamengo. La perdió el hombre que no la perdía como Andrés Pereira y gana la astucia, el leer, el anticipar, el estar oliendo sangre en la víctima como los tiburones. Deverson venciendo a The goalkeeper tried. 2-1, Juanpis, ¿qué partido se nos viene? Del Palmeiras le quedó para Andrés Pereira, pegale. La dejó para Gabigol. Gabigol para Jorge Arrascaeta, el centro al área. Fallaba Piqueres. La vino a buscar ahora. Come on. Kennedy Banca viene. Come on. Para el remate de Gabriel Barroso, se pierde arriba. Como él entró de vuelta en el partido. Ahí va, con el balón. Le puede pegar, le pegó. Cruzado afuera. Pereira. La lleva Andrés Pereira. Suelta para el avance de David Luiz. Sigue David Luiz. Mandó el centro al área. Le cuelga bien. ¿Cómo está? Kennedy la pone. ¿Cómo? Kennedy por la derecha. A perfil cambiado. Ahí está Kennedy con Arao. Arao con el toque al medio. Vitinho que recibe. Dejó para Kennedy. ¿Cómo? Faltando un poco más de punch, tal vez David Luiz de 9, una jugada heroica, un remate desde afuera, tiene que creer el Flamengo. Está difícil, ¿eh? Ahí va David Luiz, Kennedy, le pegó Kennedy. Estamos en el minuto 117, dramático. Siempre, boss, ahí va David Luiz, Kennedy, la devolución, atención al remate. La pelota que se va afuera cuando intentaba Pedro. Lost. Antes del cierre del primer tiempo. Los 120, man. No lo pueden creer. La emoción es para los del Palmeiras. Se escarpa con la pelota para Wesley. Para liquidar al Palmeiras. Pelota afuera. I thought that went in. I thought it was 3-1. I was about to cry.
Yo, that looked like it went in, I swear. It looked like it went in. I was about to cry, bro. Los hinchas del Flamengo no lo pueden creer. Look at that, look at that. Para los de Palmeiras, se carpa con la pelota para Wesley, para liquidarlo el Palmeiras. Pelota afuera con el tiro de Danilo Barbosa. Aguanta la pelota para la pierde con William Arao. 122-40, falta de Iverson que se tiró con todo. Tiro libre, hay una pelota más por jugar. Bueno, ¿qué le pasó a Iverson? ¿Qué le pasó a Iverson? Bueno. Se tira buscando un poquito más de tiempo de Iverson. El único que le pegó fue Pitana porque no había nadie. ¿Lo ves a él? No, esto yo no lo había visto nunca tampoco, Increíble. ¿Qué molestará al árbitro? Sí. El equipo de los inmigrantes italianos va a ser el campeón de América. La saca René, se termina final. ¡Palmeiras campeón! ¡Palmeiras campeón de la Conmebol Libertadores 2021! ¡Tricampeonato para todos ustedes! Dicen los jugadores suplentes, la mancha verde que se abre. I'm not hating on Flamengo. Flamengo, hey, I'm not hating on Palmeiras, but I came here for Flamengo, you feel me? So to see them not winning, it's just making me, I was just a little sad. I was disappointed. But Palmeiras played good, you feel me? Palmeiras did their thing. They took over, bro. They did their thing. They had the opportunity. They took the opportunity, you feel me? But yeah, man, that's it. That was it, man. Sad, bro. Sad to see this happen. Yeah, sad to see it happen, man. But anyway, man, that's it for today's video, man. That's it. For Palmeiras versus Flamengo. Libertadores final. You feel me? Let me know in the comment section if you guys want me to do more Flamengo or Brazilian football out there. I'll check it out for you guys, man. Make sure to drop a like, subscribe to the channel, and if you're watching from Brazil, hola, tudo bem, how you doing? And without further ado, man, I'll catch you guys in the next video. Man. Peace. No beat. I'm in the woods throwing Eminem beats. When a nigga spin on, I know it's get feet. Smoking on sides, I ain't smoking on G. She know her man is a grip. You hang around bums, bro. All you see is bum type of things, bro. If you hang around billionaires, all you see is money all day. This is why they say you are who you hang around, bro. If you hang around billionaires, you a billionaire yourself because that's all you see. You feel me? Whatever your brain sees on a daily, that's what it's finna manifest. I know you love me, baby, and I love you too. What do you do? Sauce up on you too.